Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea reprocharon este martes a Hungría que la ayuda a Ucrania no figure entre las grandes prioridades de su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que comenzó, por cierto, el último 1 de julio. Las críticas llegan después de que ayer la Comisión Europea anunciase que no enviará representantes de alto nivel a las reuniones ministeriales que se celebrarán en el país como respuesta a las polémicas visitas a Rusia y China, con las que su primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, inauguró su presidencia. Estoy enfadada y triste por el comienzo de la presidencia húngara. Que Orbán fuese a ver a Putin en Moscú insulta no solo a Ucrania, sino a otros 26 estados miembros, dijo la ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson.